Good evening. Good evening. How are you? How are you doing in this night? Bye, How are teacher. you? Hello. Go. Okay. Sorry for coming late, but I have some student before you, so I'm sorry. I come Así que back. por eso vine tarde. Okay, regreso. Dice muy bien. Okay, nice. What do you think? Or what do you remember? So, what do you remember from last week? Ay, teacher, todo lo que fui a vacacionarme, se me olvidaron los temas que vimos. Okay, vamos a ver. ¿Qué recuerda usted de la clase anterior? No, teacher, olvidé Is todos los temas. Ajá. refrain that there is, there are Ajá, there are. Countable and non-countable. frequency, Ajá, contact frequency. pass of B. Pass of B, ajá. Muy bien, ah, pues sí, ya vi que se recuerda. Excelente, muy bien, ahí estábamos, pues. Compartes, que son los que debemos estar, pues, pendientes, porque eso nos ayuda a todo, ¿verdad? Nuestro desarrollo de nuestro aprendizaje. That is so important that you study and listen. Muy bien. For today, we are going to start a new topic. Okay. Okay, Jessica. Okay, Aleida, thank you. Okay, muy bien. Bueno, let's see. Okay, today we are going to start a new journey. And what is the name of this journey, guys? What is the name of this journey? What does she look like? What does she look like? Like. ¿Verdad? Muy bien, excelente. Y ahí nos aparece word power appearance. Okay, what appearance do you have when is, for example, let's see, when you are at home all day. Imagine, for example, one day, I guess that you are in home. And what is your appearance when you are in your home? Relaxing? Ropa falderas, teacher. Ajá. Oh, fachera, no sé cómo le dicen. En Fachera, pijama. faldera. Ajá. In pijama, ok. In pijama, ok. For relaxing, right? No me vaya a decir que anda con tacones o no, en casa. Ajá. O cuando va a limpiar su casa, when you clean your house, se pone la ropa más viejita sea que sea, ¿verdad? Posible. Para limpiar nuestra casa, ¿verdad? No vamos a poner el estreno del 24 o del 31 para hacer la limpieza, ¿verdad? ¿Y cómo es? Like, how is your appearance? A ver, ¿cómo es your ¿Cómo appearance? Hi, teacher, my appearance is middle age. No, ¿verdad? ¿Cómo es your appearance? Porque ahí tenemos mucha. Ahí tenemos, look the vocabulary, look the age, because we have several things. So, for example, we have hair, we have age, we have weight, ¿verdad? Y muchas, ¿verdad? Tenemos nuestra forma también y podemos decir, teacher, ¿y qué forma tengo yo, verdad? Like a hen, teacher, como gallina, mira, teacher, no, ¿verdad? Todos tenemos forma, ¿ok? Think. Puede ser que sea think, ¿verdad? Y pues acá no está, creo yo que no está, pero también está, ¿verdad? Este think. No es que se escuche pesado, pero fat o shabby, 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 cuando estamos rellenitas o rellenitos, ¿verdad? Shabby. Shabby, teacher, es que de muchas pupusas, ¿verdad? O mucho ahí bread. Entonces estoy un poco shabby, ¿verdad? Shabby. Y luego nos ponemos on a diet. Después nos ponemos a dieta, teacher. Ahorita vamos a decirlo así. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, acá tenemos, so we have here. So, dice, can you think of the three more words, expression to describe people? Y aquí les estoy dando algunas. Yo ya le di varias. Ya le di shabby, ya le di fat, ya le di think, que no están acá. Así que vaya pensando en algunas que no estén por acá, para que usted me vaya diciendo, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos
Long brown hair. Okay, ¿cómo será que solo será long brown hair? Yes, Diego. ¿Cómo se escribe Xavi? Yo la primera, ajá. Xavi, S H C H U B B Y. Xavi. Okay. Thank you. You're welcome. Yes, I guess. Just let me check. It is Xavi. Yes, it is like this. Yes, Xavi. Okay, yes, Xavi. Is C H U B B. B B like the B, right? So like this B, like the boat. And B B and Y. Xavi. Como este es como. No lo voy a tomar a mal porque ahí dice. Sorry. En el significado, si usted lo busca, ahí dice rechonchito, pero no es que eso. Ok. Si usted lo busca en algún diccionario, puede ser que le aparezca rechonchito, pero no, es alguien que está como rellenito, ¿verdad? Está rellenito, sí, digámoslo así, gordito, vayan, gordito poquito. Porque ya fat creo que ya es como cuando ya hay problemas de obesidad. Muy bien. Tenemos, ok, en hair, long brown hair. Tenemos short blonde hair. Tenemos, ¿qué significa? Vamos a ver, tenga, please, in this night, I want to, do me a favor, take your dictionary with you. O sea, hágame el favor de tomar su diccionario con usted porque lo vamos a estar utilizando. Ok, no importa si es físico o online. Bueno, entonces, tenemos para acá, ¿qué significa? What does mean strange black hair? What does mean? Cabello negro. Negro. Liso. Liso. Muy bien. Vamos a ver. Curly red hair. ¿Qué significa curly? Curly. What does mean? Rizado. Como ondulado. Rizado. Ajá. ¿Será es como que es ondulado? ¿Será que es colocho? Rizado. Para mí es colocho. Es rizado, ¿verdad? Es colocho, ¿verdad? Rizado, colocho. Es como cuando decimos teacher, pero es que aquí no me dice colocho, teacher. Aquí me dice rizado. Yes, y le va a decir rizado, ¿verdad? El diccionario le va a decir rizado. Pero nosotros es lo que normalmente llamamos colochito, ¿verdad? Colochos. Muy bien. ¿Quién es Bad? Bad. ¿Quién es Bad? Peloncito. Calvo, muy bien, calvo. La teacher que está quedando bald, ya está quedando calvo. De tanto pensar, teacher, ya está quedando bald la teacher, calva, ¿verdad? Hay un montón de pelo ahí en el peine. Ok, muy bien. Luego tenemos mustache and beard. Mustache and beard. Con bigote y barba. Bigote y barba. Miren, mustache, you. No, ¿verdad? Bueno, depende. No lo vaya a tomar a mal si usted tiene un mustache, pero lo tiene saludable, ¿verdad? Algo que no se vea sucio. Igual con el beard. La beard es like, tienen que tener una barba. ¿Como quién? Vamos a ver. Like. Nayib. Like, como, no, pero como, esa barba de respeto, ¿verdad? Bien bonita, bien aseadita. Como el jugador de básquet, James Harden. Si no lo conocen, búsquenlo. No sé quién es. No sé quién es. Búsquenlo, a ver. Pero a saber qué barba debe ser. Ay, no saber qué barba más. No, o sea, el cuidar es como be healthy, ¿verdad? Estar saludables y tener el careful, porque eso lleva mucho cuido, según he escuchado. Demasiado cuido tener una good and a healthy beard. ¿Ya? O sea, ha de ser un poco costoso por todas las cosas que hay que comprar, me imagino que para desinfectar, que para tener una barba dócil y no de alambre, vea, como que son de esas escobas con las que grandotas que barren ahí los, no sé, las calles, no sé. Ok, but what about the age? But esto es para describir your hair, your mustache, your hair, right? Ahí sí me ayudan con micrófono, alguien creo que los tiene activos. Porque estamos escuchando interferencia, ¿verdad? Y se escucha ahí cuando de repente, Chucho, cállate, ¿verdad? Se nos va ahí la interferencia y no entendemos lo que la teacher está diciendo. Ok, what about age? Young, ¿usted está young? Sí, ¿verdad?
Ay, teacher, usted me está viendo la cara y me está preguntando si estoy young. Obviously, teacher. O middle age, como la teacher. Middle age. O early. Elderly, como la teacher. ¿Ya viejita? Así, viejita ya. Que ya, ya temblamos. Teacher. Ya viejitos. Ay, no. Ya viejito. Así que ya nos tembla la mano. Sí, teacher, cuando agarro el celular, mire, así me hacen las manos, ¿ve? Ya tenemos así como problemas de los nervios. Las early age ya son personas que pues obviamente ya están cansadas, ya trabajaron mucho, ¿verdad? Y por lo general vamos a ver que sus manitas tiemblan, ¿verdad? Y es justo, ya están cansados, ¿verdad? Ya cansados de la vida. Ya es la ya, etapa de la vejentud. Ya es la etapa de la vejentud donde todo duele, ¿verdad? Entonces, bueno, ni modo, tenemos que llegar a esa edad, los que llegan, porque hay unos que pues no llegan. Así que no sabemos si vamos a llegar. No sabemos, todavía nos falta. Pero bueno, esa edad ya es cuando el pelo está. What color is that, that the, what color is the hair when you look that elderly? White. White. Gray, muy bien. Gray, o sea, como grisito, ¿vea? Grisito, blanco, depende. Depende. Y hay personas, hay viejitas que se pintan las canas así como color purple y se ven bonitas. No es un purple feo, ¿verdad? Es un purple que se ve bonito porque yo tengo una vecina. Ay, metida la ticha. Ah, tengo una vecina que las tiene así como, se las pinta así moraditas, bien bonitas. Digo yo, bueno, cuando llegue viejita, si es que llego, así me voy a pintar el cabello. Digo. Muy bien. Excelente, bueno, saldrá un comercial para que no se me duerma, que ya a esta hora yo sé que es pesada, ¿ves? Ya vino a trabajar y se siente como que ay, me pesa todo. Ok, luego vamos con look. ¿Cómo luce usted? Ay, pretty teacher, pretty, beautiful, ¿qué le pasa? Good looking. ¿Cuándo le dicen a uno good looking? ¿Ya le ha pasado que de repente le da la loquera y se dice, bueno, hoy me voy a dejar crecer la barba? O lo contrario, hoy me voy a quitar la barba para verme más hipote, dice usted. Y se quita la barba y todo como que, ¿quién es él, verdad? Se cambió el look, dice uno, good looking, ¿no, verdad? O cuando le da la loquera a la señorita, ¿verdad? Bueno, a mí me dio también una vez de loquera. Y me dejé el pelito chiquito, así como que era love fur, de shirt, ¿verdad? Así me quedé. Pero como yo quería cambiar de look, me veía apuradora la exploradora. Cerrando bueno, ciclos. Estaba cerrando ciclos. No estaba cerrando ciclos, nada más quería ver cómo me veía como love fur. Entonces así quedé bien chiquitito el pelo. Entonces era como un cambio de looks. Entonces cuando cambiamos de look, ¿qué pasa? O cuando se le da por pintarse el pelo de amarillo, vea, aquí venme. Ay, no, Dios mío, eso nunca me ha agarrado. Espero que nunca. Ajá. Cuando se pintan el pelo de rojo, de amarillo. Es un cambio de look, ¿verdad? Y dice, chica, good luck. ¿Alguna vez le ha llamado la atención o usted ha dicho, qué cambio tan bonito de alguna persona? Incluso de nuestro mismo sexo. Lo único que estamos admirando es él. ¡Ey, se ve bien, ¿verdad? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Sí. Sí, ¿verdad? Nos ha pasado. Perfecto. Bueno, tenemos el handsome, que el handsome es. Para mí, handsome es como, ay, no sé, yo creo que nunca he visto a nadie handsome. No, o sea, handsome, o sea, ¿sabe qué dice la palabra handsome? What does mean handsome? ¿Guapo? ¿Guapo? Elegante. Elegante, o sea, para mí es más elegante. Ajá, when you? When the man is beautiful. It's beautiful. I mean it. It's beautiful. Yes. Have you ever seen something handsome man? Pretty girl, podría ser. ¿Le ha pasado que ha visto a alguien sumamente hermoso? Y usted... Oh my God. Con quien yo soñaba, dice usted. Muy bien, ajá. Entonces es como que. Es así, ¿ve? Esas palabras son palabras mayores. Ahí está hablando con palabras fuertes usted. Muy bien, excelente. Entonces eso es como... movie, teacher. ¿Perdón? ¿Perdón, Iris? Only movies. Only movies. No, hombre, en our country debe de haber. No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que sí, lo que pasa es que no quiere decir, pero sí. Ya les habrá pasado, dicen. Ahí dicen, cuando voy en el transporte público, dice un meme.
y veo a alguien Uy, que sí, dice... suele suceder bien seguido. Ya ve, ahí va Diego, ya ve. Ya ve que no ando tan lejos de la realidad. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué otra característica o qué otro adjective podemos utilizar para hair que no esté por acá? Ajá. Vamos a ver. Adjetivo. Colocho, lacio, ondulado, corto, largo. Afro. Afro. ¿Cómo se dirá afro? Pelo afro. Pelo afro. ¿Quién tiene un pelo afro por aquí? Dios mío, aquellos que ni el peine les entra, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se dirá ese pelo afro? Afro hair, ¿no? Afro hair. ¿Cómo será el pelo afro? ¿O cómo lo podemos decir? Afro hair. ¿Será que es afro? Yes, afro, ¿verdad? Afro hair. Ok, según diccionario, sí. Tenemos el pelo afro. Muy bien, según diccionario, pelo afro. ¿Alguna vez ha visto usted a alguien de pelo afro? ¿Sí? My brother. ¿Lo ha visto? O tiene familiares de pelo afro, ¿verdad? Que les cuesta peinarse. Muy bien. Vamos a ver. Excelente. Para age, ¿cuál age es la que nos falta acá? ¿O qué podemos decir aunque tal vez signifique lo mismo? Feo. Eso es para Lux, feo, dice. ¿Han visto a alguien ugly ustedes? No, no, nadie es feo. Mire, ve, no, nadie es feo, no parece ugly. Solo que están mal arregladitos. ¿Perdón? Age está all age, que también es edad. Old age es una edad mayor, tercera edad. Sí, ya esa es old age. Dicen por ahí, ajá, en looks, aparte de handsome, good looking, beautiful, ugly. Horrible, teacher, horrible, me va a decir. No, no hay nadie horrible tampoco. No, sí hay, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí hay gustos colores, ahí ya no me ven. Muy bien, ahí está. No, pero sí se pueden, son adjetivos que pues podemos utilizar incluso para, no solo para personas, ¿verdad? Sino para algún animal. Se me dice, teacher, I saw a horrible animal. Muy bien, luego vamos acá. Sure, ¿quién es sure aquí? La teacher. Sure, la teacher is minion. Ok, excelente. Minion, la teacher is minion. Lo siento, ya, pero soy minion. Bueno, como dicen, gustos colores, ¿verdad? Así que soy minion. Fairly short. ¿Qué será fairly short? Fairly short. Estamos hablando de... un hobbit. Ajá. Fairly, fairly short. O sea, ¿será que short es más pequeño que fairly short? Ajá. Un así. Poquito más alto. Un poquito más alto, muy bien. Fairly short, pero la teacher ni a fairly short llegó. No, ni yo. Ok, ay, no llegué ni ahí. Medium height. Ay, medium height, estamos hablando de alguien. Medium height. Estatura media. Estatura media, sí. Excelente. Y pretty tall, oh my God. Pretty tall. Bastante alto. Pretty tall. Okay, ¿quién es pretty tall? Who is pretty tall aquí? Usted sea vanidoso ahorita en la clase. Yo. Yo, teacher, usted sea vanidoso 10 minutos. Okay, muy bien. ¿Quién es very tall? Para mí, to me, very tall es alguien que mide more than one in a 80 meters. Alguien más de 1.80. ¿Hay alguien acá que mida más de 1.80? ¿180? ¿No? ¿Alguien que mida menos de 1.50? ¿150? ¡Ay, la teacher!
La teacher es Minion. Ok, muy bien. No, qué barbaridad. Teacher ni a unos 50 llegó. Ok, muy bien. Aquí estamos. Voy a pasar lista y luego vamos a retomar un ejercicio. Vamos a ver. Here we go. Permítame, permítame. Ay, 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 me equivoqué. Vaya. Voy a hacer algo. Fíjense que últimamente no veo las caritas, pero ahora lo voy a... Me pasé para otra pantalla para poderle ver la carita. Muchas veces están ahí y no responden, pero me imagino que porque tienen algún problema, qué sé yo, de... No sé, que de micrófono, no sé, pero no me contestan. Entonces, cuando no, miren, a veces me ponen chat. Roxana dice, Roxana también se une al clan de los que miden menos de 1.80, de 1.50. Ay, mire, qué barbaridad, qué escasez, ¿verdad? Qué escasez más terrible. Bueno, vamos entonces. ¿A Abimael? Present. Ok. ¿Aleida? Traten de contestar, porque es lo que le digo, o sea, a veces pueden estar y yo le pongo la inasistencia. ¿Aleida? Aleida Arelia García Martínez. I'm here. Ay, hija bella, ya le había puesto la inasistencia, mire, si no me dice. Ok, Amalia Beatriz Tobar de Pérez. Present. Thank you. Diego Francisco Aguilera Rodríguez. Present. Thank you. Elizabeth Enriqueta Rivera de López. Present, teacher. Thank you. Erika Noemí Hueso de Guevara. Present. Francisco Armando García Florentino. Present, teacher. Thank you. Gabriel Isaac Guevara Paredes. Present. Thank you. Henry Alejandro Flores Rodríguez. Present. Thank you. Iris Vanessa Cuellar Batres. Present. Thank you. Isaac Abonay Tobar. I hear you, miss. Thank you. Jessica Alexandra Meléndez López. Present. Thank you. Joao Mauricio Villalta Sorto. Present, teacher. Thank you. José Heriberto Durán Prado. Present, teacher. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present, teacher. Thank you. Katherine Griselda Vázquez Puchagua. Katherine Griselda. Presente. Thank you. Ay, Katherine, no me ande faltando, Katherine. Katherine Yasmín Núñez Mendoza. Present. Thank you. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Laura, no está Laura. Linda Hazel Fernández. Present, teacher. Thank you. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present, teacher. Thank you. Miriam Darlene Escobar Cerón. Present. Miriam Marcela, Maricela, perdón, Escobar Cerón. Present. Thank you. Mirna Griselda Mejía García. Mirna Griselda Escobar. No. Ajá. Mirna Griselda Mejía García. No. Vale. Orquídea Esmeralda Escobar Portillo. Present, teacher. Thank you. Patricia del Carmen Alfaro Hernández. Present, teacher. Thank you. Roger Alniver Campos. Roger Alniver Campos, no. Rosa Esperanza Pleites Martínez. Present, teacher. Thank you. Roxana Yasmín Cedillo Lemos. Present. Thank you. Y Tomás Antonio González Escobar. I'm here. Thank you. Repito las inasistencias. Roger Alniver, ¿no?
Roger Alnivar Campos Aria, no. Otra en asistencia, Mirna Griselda Mejía García, ¿no? Vaya. Otra en asistencia, Laura Virginia Castillo Quintanilla, solo ellos. Vaya, perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, miren, algo bien extraño y curioso que se me da. Es que cuando paso lista, bien chistoso, porque todos me dicen present, ya, los que están. Y cuando ya los pongo a participar, no sé, de manera extraña ya no están. Ya no están, y ahí estoy yo repitiendo, planito, ya no está. Y no sé si está porque, o no está porque no me enciende cámara. Así que voy a pedir que, ¿verdad?, en la manera de lo posible, encendamos cámara. Recuerde que sí estoy para ayudarle, pero también usted está para seguir entrenamiento y apegarse a ello, ¿verdad? Muy yo porque bien. Estoy un poco mal de salud. Sí, sí, Rosita, yo sé, ya le escuché y le escuché de hecho cuando me dijo present. Así que no se preocupe, yo sé que usted está enfermita. Pero que no está enfermito, ¿verdad? Así que no creo que... Ah, no, es que yo soy igual que Rosa, teacher. No, 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 no. ¿Verdad? Ah, vaya, ok. Pero de la medida posible le participo. Sí, mi niña, yo sé, mi niña. Yo sé que hay algunos que no tienen la camarita, pero me participan, ¿verdad? Pero sí, con la camarita tengamos el cuidado, porque son como lineamientos que de hecho me los piden, aunque tengamos cámara oscura, ¿verdad? La mía es oscura también y hay que aquí estoy, miren, oscuridad. Ok, muy bien. Aquí está la teacher en oscuridad con candelas. No, mentiras. No sé por qué se ve oscura. Algo tiene, pero bueno, usted me ve ahí la cara y me ve y aquí me ve que usted, estoy interactuando con usted. Muy bien, bueno, ¿qué nos dice la indicación? Dice the other work expression, las que estábamos compartiendo, ¿verdad? Como Xavi, ¿verdad? Sure, okay. Muy bien. Tenemos, dice, choose a list for expressions and describe yourself and your partner and then comparative. Do you agree? Okay, for example, you have curly blonde hair, red. Okay, and you are young, good looking, and I don't agree. My hair isn't very curly. Lo que va a hacer es describirse usted. Usted ahorita se va a describir. Y ya, teacher, sí, ya se va a describir y nos va a dar tiempo. Yes, le voy a dar tiempo, no vaya a creer que no. Pero a eso voy. Yo le doy el tiempo para que usted lo haga usted, no para que me lo busque. Porque cuando me lo busca, siempre termino echando de ver. Vea, más que lo pongo. Entonces, hagamos eso, chicos, con su vocabulario, con lo que usted, ok, usted, mira, acá está el ejemplo, usted puede decir, I have, ¿verdad? O I am sure, I have a strange black hair, ¿qué sabe? Strange black hair, o curly, o brown, como usted sea, ok, I am middle age, estoy en una edad más o menos, ¿verdad? Ok, and I am good looking too, ¿verdad? Y usted se va a describir cómo es, ¿ok? Usted dice, I have black eyes, ojos negros, I am the dark skin, soy piel morena, ajá, piel morena, color canela, me dice. Ajá, piel morena, ¿verdad? Canela pasión. Ajá. Ajá, como la canción, ¿verdad? Eres piel morena. Entonces, muy bien, usted se va a describir, ¿ok? O puede decir que es fairly short, ¿verdad? Una, ¿verdad? Estatura ahí, promedio. Entonces, usted se va a describir, teacher, y tiene que incluir por lo menos todas las que hemos tocado. Hair, age, and height. Y también lo que usted pueda. Color de piel, yo sé que ya puede, porque ya es un intermedio. Como también ya puede el color de los ojos, ¿verdad? Puede mencionar su estatura. 1.50, 1.40, como la teacher, 1.40, no, mentira. Puede decir 1.90, 1.90, ¿verdad?
No quepo, teacher, en la casa, ¿vea? No va a entrar en la puerta. Ok, entonces, usted va a incluir estas y algo otras. O, por ejemplo, usted me puede decir, teacher, I am chubby. Soy gordita, teacher, así como que mi peso no anda en. O I am oversized, oversized, o sea, oversized, usted ya sabe qué es, ¿verdad? O puede decir, I am thin, o I am, lo que usted crea conveniente. Pero sí necesito que usted diga todo eso. ¿Cuánto tiene para hacer su descripción? Usted va a tener 5 minutes. En 5 minutes, usted, yes, Gabriel, ask me. In English, delgado is slim, no. Slim, sí, pero yes. El slim es como el, sí, podemos utilizar ese. Pero hay un thing y un slim, que es el que va al gimnasio, ¿verdad? El que se mantiene en forma. Ajá. Pero sí, puede utilizarlo. Y también usted puede decir muchas características que creo que ya las puede dominar. Tiene 5 minutes y en 5 minutos usted va a hacer su descripción, algo corto, 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 ¿ya? Así que corto, pero que también se entienda y que incluya, como le decía yo, las características. Ok, entonces el tiempo corre ya y ya estamos hablando que a las 8:43. A las 8:43 empezamos con esa descripción, ¿sí? Okay, guys. Here we go. Yes, Joao. ¿Puedo comenzar yo y usted me corrige si está bien lo que escribí? Sí, claro que sí. Okay. I have short black hair. I am medium age. And I have brown eyes. My skin is brown. I overweight. I am dark skin. Soy piel morena. I am dark skin. Porque I am brown es como usted es café. ¿Vea? Ah, ok. Usted no es café, vea, porque usted no es café. Ajá. Ok, me dijo, perdón. I am dark skin. Porque si usted dice brown, se lo van a tomar. Café. ¿Es café? No, ¿de cuál? Okay. Ajá, dark. O sea que ese ya se refiere a que somos una piel oscura. Uh-huh. Okay. O sea, obviamente no somos, claro, ¿vea? Ok, continue. Ok, comienzo nuevamente. Uh-huh. I have short black hair, uh-huh. I medium age, I have brown eyes, I am dark skin, I am overweight, I medium height. I am medium height. Medium height. Okay, excellent, Joao. ¿Tengo que corregir ahí? No, está bien, ahí está bien. I am puso, ¿verdad? I am medium height. I am. Solo cuando decimos yo tengo ojos café, vea, I have, o yo soy, ¿ya? I am black eyes. Soy ojos color negro, ¿sí? Okay. Ok, excelente. Muy bien. ¿Puedo continuar? Yes. Me corrige si me equivoco. Ok, muy bien. Go ahead. I am a girl medium height, oval face, I have long black hair, eyes brown, and chubby, rellenita. Sí, chubby. Sí, es correcto. Ok, eso sería. Ok, excelente, good. ¿Quién más? Vamos pasando, ahora sí, vamos iniciando, ya pasaron. Yeah. Uy, ya estamos a punto. Yes, Catherine. Sí, I'm pretty tall. Uh-huh. And my hair is black and curly. Okay. My eyes is black and my skin are is black. Are black. My eyes are black.
are black, okay. Sorry. Yes, okay, excellent. Thank you, Catherine. And Jose, what about you, Jose? Okay, I am medium high. I'm white skin. I am a little fat. Okay. My hair is short and my house is white. I have brown eyes. I am a little fat. I am happy. Okay. Excellent. Vaya, muy bien, excellent, nice, thank you, Jose. Mire, ya me okay. Agregó, thank you. Ok, Thomas, me hizo reír, Jose. Ok, Thomas, go ahead. Vamos a ir pasando, después de Thomas me va levantando mano, así vamos a ir. Thomas, Thomas. I am a person with brown skin or skin? No, dark skin. Dark skin. Skin, okay, yeah. I am a person with middle age. Middle age. I have a medium height. I have a black hair. So I have like brown age. Okay. Okay, eyes, okay. Muy bien, vamos con Iris y después Orquídea. I am medium age, I am thin, I am white skin, my hair is long and black, I have brown eyes, and I am very funny. Okay, excellent, thank you. Arcadia, what about you? Okay, I have a long brown hair. My skin is white. My eyes are black. And I am a medium height. And I am a middle age. Middle age, okay, thank you. Elizabeth, y luego Gabriel. I am medium height. My hair is black and short. I am dark skin. I am middle age. My eyes are dark brown. And I am pretty. Okay, excellent. You're pretty. Yes, of course. Sí, todos somos pretty. Todos aquí somos pretty. Okay, ya bañaditos cambiamos, niños. Ya, es que se baña ya. Gabriel, go ahead. I have short hair and I have brown eyes. I am young and I am slim. My height is 1.60 meter. Okay. I am clear skin. Okay, excellent. Okay, white skin. I said yeah, white skin. Okay. White skin. Excellent. Yes, Isad. Go ahead. I am medium height. I am medium age. My hair is black. My eyes are brown. I am cheerful. Okay, ajá, y la verb, ¿dónde la dejó? No la verb, la verb. The verb. No vaya a creer que es otra cosa, le estoy preguntando. Ajá. Okay, no, esa no. Es lunes. Ay, no, estamos hablando de la, aquí, ¿ves? Entonces, el camino real le dejó. No, the bird. My bird is. Tiene bird. I have a bird. A little bird. Tiene a little bird. Okay, tiene a little bird. Okay, ¿quién tiene mustache? Aquí, levante la mano. Uy, Amalia. No, sí. No. Tiene mustache. No. Okay, Amalia. Continúa. Okay, continue. Yo como levanto la mano y yo quiero ver. Tiene mustache. Okay, muy bien. Excellent. Go ahead. My skin is white. I am a little short. My hair is bob short. Ajá, o miren, ajá.
My age is brown. Okay. I'm middle age. Okay. A 1.61. Okay, this is your height. Excellent. Esa es estatura. Yes. Height. Excellent. Very good. Muy bien. Someone else? Diego? Finish? My height is 1.45. Okay. My eyes is my eyes are black. My hair are strange. Okay. Lacio. I'm middle age. John. Middle age. Relative. Okay. Relative okay. Okay, bueno, yo pensé que dijo middle age, me imaginé como de unos 50 años para él. No, okay. Muy bien. Okay, muy bien. Okay, this is your physical appearance. Okay, someone else, nadie ha dicho I am handsome, I am pretty. Solo alguien dijo I am pretty. Ajá. Ay, nadie es handsome aquí. Ay, no. No creo. Ajá, good looking. Es que la belleza está en el interior. La belleza está en el interior, exacto. No la vemos, ¿verdad? Dice que las esencias están dentro, ¿verdad? Dentro está la esencia. Muy bien, y es así, excelente. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién vas a pasar? Nada más, no pari, no sea tímido. Don't be shy. Usted pasa y usted diga, ah, yes, teacher, I am here. And he says, here. Y hoy aquí, teacher. Usted sabe, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, Linda. A ver, Linda. Yo soy bien linda, me va a decir ella. Claro que sí, Linda. Ok, sí. Linda. I am long from black hair. I am long skin. Uh-huh. I am medium age. Ok, medium age. Ok, excelente. Henry, what about you, Henry? Ah, ya ve, ya, ya lo había visto. I brought the sky. I have brown eyes, I am tall and thin. I have short black hair, I have short hair. Okay, excellent. Juana Inés, what about you, Juana? I have long black eyes, I am medium age, I'm 1.62. I am full skin, I have brown eyes. Okay, I have brown eyes. Excellent, muy bien, Vane. Perdón, Inés, ya le estoy cambiando el nombre. Vamos a ver, bueno, excelente, creo que ahí estamos. Muy bien, bueno, aquí está. Y ya escuchamos, ¿verdad? Así que la del partner es como que ya la escuchamos. Entonces, por esa razón la vamos. Okay, necesito, I need to present this video. Que son las physical appearances y después vamos a ver también la conversation. Pero primero vemos las physical appearances, ¿ok? Here we go. Uy. Hi, welcome to section 9. In this section, you will learn vocabulary to describe people. Look at the following pictures and repeat the adjectives of appearance after me. Hair, long brown hair, short blonde hair, straight black hair, curly red hair, bald, a mustache and a beard, age, young, middle-aged, elderly, looks, handsome, good-looking, pretty, height, short, fairly short, medium height, pretty tall, very tall. Hi, welcome to section 9. In this section,
And you will learn vocabulary to describe people. Look at the following pictures and repeat the adjectives of appearance after me. Hair, long. Okay, vamos a ir repitiendo. Let's gonna be repeat. What did you hear? Hair. Hair. Okay. Hair. Hair. Excellent. Hair. Brown hair. Short. Long brown hair. Hair. Long brown hair. Long brown hair. Long brown hair. With blonde hair. Straight black hair. Trim black hair. Black hair. 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 Curly hair. Full. Curly red hair. Curly red hair. Hair. Excellent. Mustache and a beard. Age. Young. Young. Age. Young. Middle age. Young. Middle age. Bald. A mustache and a beard. Mustache and a beard. Young. Age? Middle aged. Elderly. Looks. Elderly. Handsome. Looks. Good looking. Handsome. Pretty. Good looking. Height. Pretty. Short. Fairly short. Short. Medium height. Pretty tall. Really tall. Very tall. Okay, excellent. Very tall. Ahora vamos al the next one. In the next one, usted va a escuchar. She's very tall. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? And then we have to practice. Give me one second. Hello to all. In this lesson, you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Hello to all. In this lesson, you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, usted ya lo escuchó. Ahora voy a mi libro. And you have to practice. You have to practice. Just give me one second. Okay, here we go. Como sea, lo vio. Ahora usted. You are going to practice. You are going to repeat it. Okay, who wants to be participate? Who wants to participate? Excellent. Joao and Amelia. Amalia, perdón. Joao and Amalia. Okay, Joao, start you and then continue Amalia. Okay. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name Ashley, and she is gorgeous. Really? What does she look like? Well, she is very tall. How tall? About 6'2", one supports. Wow, that is tall. What color is her? Hair high. She has beautiful red hair.
And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay. Excellent. Muy bien. Who wants to be participate? ¿Quién más quiere participar? ¿Estar ahí? Participen. Okay, Gabriel and Orquídea. Okay, start you, Orquídea, and then continue, Gabriel. Okay. I heard you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that's tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, thank you. Let's see. Vamos a ver, Isaac. Someone else? Que me ayuda con Isaac. ¿Quién dijo yo? Yo. Okay, start you, Isaac, and then continue you. Okay. I heard you had a new girlfriend, Randy. Yes, her name is Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that's tall. What color is her hair? She has a beautiful red hair. In how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, excellent. Thank you. And let's see. ¿Quién más? Okay, María en Abimael. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. How old is she? I don't know. She won't tell me. Okay. Excellent. Thank you. Let's see. Voy con... ¿Quién más? Voluntariamente. Si no, pues yo paso aquí, ¿verdad? ¿Alguien más? A ver. No. Ok. Elizabeth y José. Tomás levantó la mano. Ay, perdón, okay. Tomás. No lo vi, Tomás. Perdón, que no lo vi. La teacher está ciega. Mire, disculpe la teacher. Okay, Tomás. Necesito Elizabeth. Tomás en Elizabeth. En Katherine. Ay, me levantó. Pues no. Espérenme, vamos a hacer una cosa. Les había dicho a José y a Elizabeth. Entonces ellos esperan y voy con Elizabeth y Tomás, que me levantaron manito, pero que la teacher es cieguita y no lo vio. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name is Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she is very tall. How tall? About 6'2", I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has a beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, thank you. Catherine and Jose. Okay,
And here you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6 feet, 2, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Only teacher. Okay, thank you. Good, beautiful pronunciation. Vamos a ver, let's see. Voy con aquellos que no hemos participado. Okay, vamos a ver. Katherine Griselda Vázquez. Katherine Griselda Vázquez, ¿está por ahí Katherine Griselda Vázquez? Sí. Ok, y Francisco Armando. ¿Está por ahí Francisco Armando? Yes. Francisco Armando y Katherine Pushawa. No está Francisco, ok. Patricia Alfaro. ¿No? Voy con Jessica. Jessica. Yes, teacher. Ok, Jessica and Katherine Pushawa. Go ahead. I heard you have a new girlfriend, Brandy. Katherine, Griselda Pushawa. Yes, her nice Ashley and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she very tall. How tall? About 6 feet, 1, 2, suppose. Whoa. Wow. That is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how low is she? I dog cannot see what tell me. Okay, muy bien. Aleida, thank you, thank you. Aleida, ¿está por ahí Aleida? Aleida, Aleida. Creo que Aleida tiene inasistencia. Déjeme ver a Aleida. Y ahorita que la vi por aquí. Entonces, quiero ver si Aleida tiene inasistencia. Ah, no, le puse asistencia. Vaya, muy bien. Entonces, ok, rápidamente porque ya vamos cerrando. What did you learn from today? ¿Qué hemos aprendido? Y acá está el how to describe que lo voy a leer rápido, vean. Permítanme, se lo voy a compartir. Y creo que lo vamos a entender bastante bien y mañana vamos a dar un rato. Por ejemplo, dice describing people, ¿verdad? ¿Cuáles son las general appearances? Por ejemplo, what does she look like? ¿Verdad? She's tall with red hair, she's gorgeous, ¿verdad? Cuando decimos muy bien. Cuando decimos, por ejemplo, age, how old is she? ¿Verdad? She's about 32. She's in the 30s. ¿Ok? Age. Cuando preguntamos la edad, cuando preguntamos el height, ¿verdad? How tall is she? ¿Qué tan alta es? Y el hair, ¿verdad? Cuando, how long is her hair? O sea, ¿qué tan largo es su cabello? Pero esto quizás lo vamos a estar tocando el día de mañana, ya solo haciendo esa parte, porque esa parte pues es como preguntamos, incluso lo practicamos en la conversation, ¿verdad? En la que acabamos de realizar. Así que también recordarles, chicos, que no deje de trabajar en plataforma, ¿verdad? Que avance lo más que pueda, porque siempre le van a estar diciendo, ¿verdad? Avance, conéctese, es lo otro. Entonces, todas esas cosas usted las debe de tener en cuenta, que
son para llenar requisitos, ¿verdad? Claramente está estipulado que usted cuando recibe esto, usted se apega a encender su cámara, a estar en clases, a ser responsable, ¿verdad? Entonces todo esto es como que lo vamos a ir viendo. Bueno, chicos, ¿qué aprendieron? Rápidamente. What did you learn in this night? ¿Qué se aprendió en this night? Appearance, the picture. Description, the higher age looks, age. Vocabulary. Physical appearance, vocabulary, Excellent. Expression to describe people. Expression to describe people, excellent. Very good, guys. Thank you, ¿verdad? Okay, guys, thank you for joining us to my class. Have a beautiful night. And don't forget to join us to my class tomorrow, okay? Have a beautiful night. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night, everyone. Good night.